Hola, buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA, programa número 83, que hemos titulado ¿Qué les pasa a los Nets? Y añadiría yo, y a los Lakers y a alguno más por ahí. ¿Qué tal, Chris, Juan Carlos? Bien, aquí un placer volver a estar con vosotros una noche más. Y sí, ¿qué pasa con los Nets y con los Lakers sobre todo? Pero bueno, hoy nos centramos más en Brooklyn. Y a ver, No, pero sí. mira, yo es que lo he puesto así porque mira, esta mañana que, bueno, buenas noches a todos. Lo primero, es que esta mañana mirando los récords de los equipos estaba Brooklyn de enero hasta marzo, hasta hoy, 9-23. O sea, lleva peor récord que Orlando. Que Orlando es el peor equipo de la NBA, que lleva 9-20. O sea que fíjate, fijaros. Y mira, y el mejor equipo de lo que vamos de año es Phoenix Suns con 24-5. Boston con 22-8 y después está Filadelfia con 28. Sea, por eso supongo que ¿qué le pasa a Brooklyn? Ponemos que le pasa a Brooklyn por el tema de ser el peor equipo del 2022. Bueno, ¿qué les va a pasar? Si es que al final es lo de siempre, tú puedes tener tres jugadores muy buenos, pero como tengas lesiones, pues se acabó. No, y además es que Durán ha vuelto dos partidos, los dos los ha perdido también Brooklyn. Y Joe Harris ya es baja casi definitiva para todo el año, para toda la temporada. Simmons no va a jugar, no sigue sin jugar. Así que quieras que no son bajas importantes. Irving juega la mitad de los partidos. O sea que Bueno, mal. también obviamente la baja de Kevin Durant ha sido el factor clave, creo yo, que se ha perdido 6, 7 semanas, si no me equivoco. Y bueno, y en medio de todo esto, se te va el que es entonces tu mejor jugador, cambia de equipo por un jugador que aún no ha debutado, el tema de Irving, que tampoco debe ser sencillo de gestionar, pues son, yo creo que son muchos cambios en lo que lleva Brooklyn, sobre todo desde la lesión de Durant. Pero veremos cómo encaja todo una vez debute Ben Simmons. Si es que debuta, Sí, ¿no? bueno. Sí. Yo he dicho que iba a debutar después del partido del Fargo. Hombre, Sí, yo creo que le... de hecho ha viajado con el equipo. Va a estar en el banquillo, pero no va a jugar. Hombre, yo creo que al menos debutará el partido siguiente. No, el siguiente del Fargo, no. Cuando dejará uno sin jugar, porque para que se vea Para que era disimular, sí. para disimular, para que se vea que era real su lesión y ya después jugará. Los pequeños Yo cuando truquitos, ¿no? decíais, cuando decíais, no, que va a jugar, ya dije, no va a jugar ni de coña. Y espérate que si les toca en playoff, no le pase algo también. Sí, van a hacer alguna ley, ¿no? En Pensilvania para que no jueguen los que tienen el número 10 del equipo contrario. Los exjugadores del equipo. No, no, se lo inventará él. O el equipo. En Pensilvania queremos mucho a Simon, que puede venir cuando quiera. Bueno, pero tampoco también tenemos que hablar de Lakers, ¿no, Chris? ¿Qué te parecen los Lakers? Ya me Que se queréis está... castigar, nada más empezar, ya me queréis castigar aquí. Hombre, ya Hablar yo de llevamos los Lakers, no tengo ni ganas de hablar yo de los Lakers, no queréis hablar vosotros. casi 5 minutos del programa ya, ya es hora, ¿no? Bueno, ¿qué decir de Lakers? Que hoy he estado leyendo una noticia que han filtrado de que Phil Jackson se ve que se ha metido como, entre comillas, consejero no oficial de Ginny Bass por el tema de Russell Westbrook. Ahí Phil Jackson quiere meter mano ahí. Veremos si es algo positivo, si es algo irrelevante o es algo negativo. Pero que esté Phil Jackson siempre es buena señal. Pero Ahora. dicen que se van a, no va a seguir el año que viene, he leído. ¿Es posible Sí, eso? ¿Qué trato van a que hacer para que... bueno, que están interesados tanto el jugador como la franquicia en separar sus caminos. Eso es lo que dijo de Athletic. Pero claro, aquí está el quid de la cuestión. Russell Westbrook no se va a ir de los Lakers si no tiene un contrato con cualquier equipo de la NBA, tipo como el de Chris Paul. Bueno, rechazas tu player option y firmas por 90, 100 millones por los próximos 3 o 4 años. Si no tiene algo así, no creo que vaya a rechazar. Pero la pregunta es, ¿qué equipo a día de hoy, viendo lo que hace, le daría un contrato así? A mí solo se me ocurre un nombre y es Oklahoma.
No veo más, no veo ni a Detroit, ni a Orlando, ni a equipos de la parte baja que le quieran dar 25 o 30 millones a Westbrook. Pues es que fíjate que su día Oklahoma le abrió la puerta por no hacerle comerse una reconstrucción que iba a ser larga y dura y tal. Entonces, en los próximos 3 o 4 años Oklahoma va a ser un salar también. Entonces, me extraña, no sé. Que es un tema, y de hecho el verano de los Lakers, el mercado de los Lakers va a girar en torno a la decisión de Westbrook. Porque si acepta la player option, solo tenemos acceso a mínimos de veteranos, y si no la acepta y sale del equipo, pues aún tienes ahí 40 millones para maniobrar que te puedes traer a dos buenas piezas. Pero bueno, eso es especular mucho. A ver. Bueno, no, no hemos saludado a toda la gente que se va a apuntar. Yo aquí Del saludando Chencho. aquí a tope. De Vicenzo, Booper Booper también está. Omet Wally, creo que lo he dicho bien. Sí, yo creo que sí. Así que dice Booper Booper que buena pieza es Westbrook. Eso yo creo que va para ti, Chris. Sí. Una enorme, grandísima pieza. Grandísima pieza, Hombre, Westbrook. también se ha rumoreado de que se podía salir, bueno, no creo que salga LeBron traspasado, pero Anthony Davis. Yo mi apuesta, lo he dicho varias veces, que este último año van a ir los dos de la mano, LeBron y Davis, pero si LeBron no sigue en 2023, yo creo que van a buscar el traspaso por Davis. Y es mi apuesta porque ahora mismo Davis es el protegido de LeBron. Y obviamente, mientras LeBron esté en el equipo, no lo van a tocar. Bueno, además que LeBron también se liberaría mucho salario, Lakers, ¿no? Porque son 40 y pico, ¿no? Pues 43 millones serán. Sí. Claro, si te Malos. puedes liberar, en un verano te liberas 47 y en el próximo verano te liberas los 43 de LeBron, a excepción del contrato de Davis, el único contrato que tienes es Horton Tucker, que eran 10 millones y era player option, en la que tampoco lo tienes que contar de momento. ¿Y Así. alguna figura de primer nivel que debería ir a unos Lakers en reconstrucción? A ver, Tobias Lakers se Harris. basa. Sí. Lakers se basa mucho en el mercado. De hecho, Los Ángeles, los Lakers tienen uno de los mercados más grandes, y eso ya Sí. lo sabemos. Y los Lakers pues van a ir ahí a firmar a dos contratazos de 40 millones y ver qué sucede. Mira, V de Veremos. Vicenzo abre. Veremos. A V ver de qué dice. Vicenzo abre melón. Davis por DeRozan. Davis, Anthony Davis, hay que recordar que es de Chicago. Nació en Chicago y no sé si querrá jugar en el equipo de su ciudad. Sí, claro, pero Chicago debería meter mucho más Sí, para debería meter igualar más. salarialmente a Davis. No Sí. digo, no digo por calidad, porque si contamos ya a nivel actual, para mí ojalá viniera DeRozan. Pero a nivel contractual, Davis creo que está en 33, 35 millones y DeRozan, si no me equivoco, está en torno a los 20. Sí, eso es. Y para el año que viene, yo creo que Davis mayo, creo, ¿no? A ver. Sí, Pues Davis mira. ahora tiene, creo que entra en nuevo contrato. Si no me equivoco. Pues es que para que cuadrara esto iba a tener que meter mucho, ¿eh? 20, el año que viene de Rosa 27,3. Vucevic Bueno, pero ya 22. es lo que os digo. Este año no van a tocar a nadie de LeBron y Davis. Y en 2023 ya veremos, para empezar, cómo está la franquicia. Si, ¿dónde acaba la franquicia en 2023? Y después veremos si ha hecho buena temporada, pues me imagino que tendrán más opciones de atraer a jugadores más buenos. No, es que siempre queda eso, a ver qué figura se come la transición de Lakers, porque sabes que a menos Lakers, si está en transición, 2 o 3 años mínimo hasta que reconstruya su alrededor va a tener. O Sí. sea, va a estar luchando por play-in, con mucho a lo mejor que se asome a la sexta plaza de playoff. Y luego lo importante es lo que es acertar en el mercado, porque recordemos la travesía en el desierto que hemos pasado con los últimos años de COVID. Es que no venía nadie y lo que venía no valía. Sí. Bueno, pues habrá que tener paciencia entonces, ¿no? Para reconstruir. Con calma, primero que acabe esta temporada, que se acabe ya y después ya veremos. Porque siempre se habla mucho, así cuando se recuerda de lo que se tuvo que dejar atrás por traer a LeBron, que es Lonzo Ball, England, D'Angelo Russell, bueno, así son los tres primeros que me han venido a la mente. Claro, Sí, entonces. yo también estaba Julius Randle, pero claro, estos jugadores, obviamente, si hubieran ido mejorando, no hubieras tenido salario para pagarlos. Eso para empezar. Pero bueno, luego piensas, te has traído a LeBron, te has traído a Davis,
un anillo en 3 años. En este cuarto ya veremos, no tiene pinta, obviamente, pero ya tienes el anillo, ya ahí no te pueden decir nada. Otra cosa hubiera sido que estás 4 años sin ganarlo. Entonces sí que hubieran caído palos, pero más de los que han caído. Sí, pero de todas maneras, de 4 años solo, el equipo solo ha funcionado el segundo año, porque el primero de LeBron, no sé si quedó Sí. octavo o fuera de playoff. Fuera de No, playoff fue el fuera, primero, fuera de fuera. playoff. 35 victorias, creo, El 36. segundo fue el anillo. El La anillo, temporada la que. pasada entró en play-in y se clasificó por el playoff como séptimo, creo La recordar. temporada pasada fue, yo creo que fue más infortunio por las lesiones, porque el equipo funcionaba. El equipo funcionaba, mejor defensa de la liga, y jugar 3 meses entre que se te pierde Davis, se te pierde LeBron, pues se hizo muy, muy largo, se le hizo muy largo al equipo. No Pero el sé equipo si funcionaba. Este año ya es un descalabro. al principio de temporada estaba en los puestos de arriba, quiero recordar. Hasta que se lesionó Davis, estábamos 21-7. Y Pues bueno, aquí y para mí todo el error que ha habido, o el error grosero, lo de Westbrook. Todo lo demás, pues joder, te mueves y ya saca un anillo, pues ya está. Es que la NBA saca un anillo cuesta un huevo, mucho. claro, Lo que pero pasa es que bueno, este año lo han cagado con ese movimiento y ya está. Pero lo han cagado para este año y para el que viene. esperemos que se pueda solucionar de alguna manera, que haya. Es que me voy a hacer fan del equipo que ficha Westbrook solo por agradecerle que se lo lleve. Mira, además lo hemos puesto aquí en las noticias que pone Westbrook muestra su descontento con los continuos cambios de rol. Sigo tratando de saber cuál es mi papel en la cancha. Cambio cada noche. Sí, hay mucho. Hoy he leído también de The Athletic que ha dicho que, de hecho, el staff técnico exigió que Westbrook fuera traspasado antes de la fecha límite de traspasos. Y obviamente hay un mal rollo ahí entre Westbrook y staff importante. Sí, pero bueno, yo creo que ya lo hablamos la última vez que vinieses aquí porque Pelinka no quería dar una ronda del draft del 2026 o 2027. No quería 2027. hipotecar más el futuro de lo que ya lo tenía hipotecado, por así decirlo. Exacto. No, no, me pareció perfecto, que no diera más picks. Pero claro, Además, el staff no quiere al jugador, el jugador quiere jugar de una manera que el staff no se lo permite, y así está la cosa. No funciona ni el staff ni el jugador. además, se lo iba a traer en principio por John Wall, que también lleva 8 meses sin jugar y no sabes cómo va a salir. Exacto. Y no, tampoco es que sea la panacea, John Wall. Pues yo te diría que casi peor que Westbrook. Pero bueno, Westbrook ya sabes lo que es. Igual luego coges a John Wall, se vuelve a romper y se coge a la player option sí o sí de 47 kilos, que tiene el mismo contrato que Westbrook porque está lesionado y nadie le va a dar dinero. Y encima No, me pierdes quedo. la primera ronda. Claro, yo es que en esta situación me quedo como estoy, ¿eh? Desde el Claro. punto de vista de Lakers. Ahí está. A Houston le da igual un contrato que otro. Si me dan un pick, pues vale. Aunque fuera Claro, de sí. segunda ronda, ¿eh? Si es un jugador que lo tienen sentado. En fin. A ver qué está. A ver qué nos dice De Vincenzo. Para mí, Davis tiene una lesión más grande de lo que dicen. Y no sé cuántos partidos por temporada podrá jugar en las próximas temporadas. Puede ser. Cuando lo revalúa, le dijeron que lo revaluaban en 4 semanas y a la semana siguiente o a los 10 días dijeron que se iba a alargar otras 4 semanas la lesión. Hay algo que no te quieren contar. ¿Qué vas a recuperar a Davis para el play-in? ¿A saber cómo está? ¿Para que recaiga? Yo ya casi que le doy vacaciones ya hasta octubre. No, sí, porque las opciones de título de tal no tiene Lakers ahora mismo. O sea, lo único que, si quieres salvar un poco la temporada, entre comillas, Es que no. el problema de Lakers es que no le sirve de nada tanquear porque en este próximo draft no tenemos ningún pick. No te Sí, sirve de nada tanquear. por eso te digo que lo único es salvar un poco como se pueda la temporada diciendo que han quedado en play-in. Pues como sigan a Sí. este paso, no sé quién era el que estaba por detrás. Portland, el 12. Pelicans. Pelicans, el 11, eso, perdón. Pelicans. Pelicans y que Pelicans hay que decir que está jugando muy bien. Sí, ya parece que CJ McCollum ya ha encajado en el equipo y parece que va un poquito para arriba. Sí. Y Sion, ¿no? También creo que haber leído una noticia ahora, última hora, que Sion
volví a New Orleans para terminar la recuperación con los doctores del equipo. Sí, el tío ha visto que el equipo empieza a funcionar. Voy a ir para allí a ver si ahora ya puedo jugar. Sí. A ver si me ponen ensaladita para comer, ¿no? Sí. Yo no sé dónde será Sion, pero como la madre cocine bien, así está el hombre, se debe haber hecho un boliche. Bueno, que esta gente con tanto dinero tendrá cocineros, ¿no? Pero bueno, una madre es una madre. Ahora sí, seguro. Pero una madre es una madre. Sobre todo cocinando, ¿no? Y no hablemos ya de las abuelas. Hombre, de las abuelas, claro. Bueno, venga, pues le damos un poquito a las noticias así rapidito, si queréis. Sí, bueno, sí, estaba mirando yo la clasificación del oeste ahí. Venga, vamos. Memphis está ya a punto del sorpaso. Sí, sí. Sí, sí, están igualados a victorias. Y 67,2, 66,7. O sea, sí, que ya, como pierda esta noche con el Steve Warren con Denver, que es probable. Y Memphis ha perdido esta noche. Sí. Si no me equivoco. Sí, con Houston, fíjate. Y bueno, Denver Los está en un back to back. Los Suns también perdieron ayer contra sí, bueno, Miami. No, sí, los Suns tiene ventaja. Milwaukee. Eso, bueno, Milwaukee, sí, perdón. Pero claro, sí, dio el partido. Pero Suns sin Chris Paul ni Booker. Y aún así dieron. No, Pei jugó, fue el base titular Cameron Payne. Sí, entonces, ¿cuál es el otro que falló? Hay uno que no jugó. Espérate, este que tiene el pelo rizado. No me acuerdo ahora cuando. Eso, Cameron Johnson. De hecho. Yo sí sé que es verdad que después de hacerse el partidazo que se hizo contra quién fue, contra los Knicks. Pues sí, es un Camerón algo, pero no me acordaba. Ya me habéis hecho dudar. Camarón. No, pero es eso. El oeste es que está claro que ya Sanz es primero, ¿no? Porque es muy difícil que 20 partidos que le quedan. 62, es muy difícil. Colin y Memphis están peleando por el factor campo de semifinales. Sí. Es que claro, te evitas a Denver. Denver o Dallas. Y luego cuarto, quinto y sexto, pues están ahí. Yo creo que todavía da opciones para los tres, ¿no? Sí, bueno, me parece que Utah ha mejorado. Ha mejorado un poquito estos últimos partidos. Y el que está muy bien son los Dallas. Desde que han traspasado por Zingis para otro equipo. Sí. Bueno, ya empezaron hace un par de meses a ir bien. Y ahora todavía mejor. Han mejorado el roster. Están 8-2 en los últimos 10 partidos los tres equipos. Dice Hugo de Vincenzo, Dallas no me da miedo, Denver sí. Hombre, Denver ya se hablaba del regreso de Michael Porter Jr. y a ver si Jamal Murray también regresa. Sí, sí, sí. Sí, yo entiendo que sé que si regresa uno, regresará el otro. Me imagino viendo que tienen opciones de quedar cuartos y tener factor cancha en el primer enfrentamiento en playoff, sería interesante verles ya y que vayan cogiendo dinámica de partido. Sí. Pues yo creo que va a ser complicado Dallas, ¿eh? Por lo que dice de Vincenzo, que no le da mucho miedo. Uf. Y Denver, si recupera alguno de los lesionados, pues también va a ser peligrosillo en playoff. Porque bueno, Dallas, ¿a quién le pasa ahora a Doncic el balón? Bueno, igual que en la burbuja. Antes, cuatro tíos abiertos. Sí, claro. Antes más o menos, de vez en cuando se lo pasaba por Zingis, pero ahora. No, pero tiene a The Wiggin, tienes a Brunson. Bueno, está Hardaway, está lesionado Hardaway y vuelve o cuando. O sea, no me acuerdo. Hardaway creo que ya era fuera para lo que queda temporada. Sí, pues, es una pena. Bullock, que bueno, para jugar abierto está bien. Bueno, ha traído a Bertans también. O sea que. Sí, pero ver tanto, no sé si ha jugado mucho. Creo que jugó uno o dos partidos desde el traspaso, pero ya está, no ha jugado más. Yo creo que sí, está en la rotación. A ver, ha jugado 7, solo 6,6 puntos.
y 34,2 por ciento de triples. No, no está, sigue en su línea gris. Vaya atraco le hizo a Washington este también. Sí. Está Hizo el atraco. en 17, 18 millones era, ¿no? Al año. Sí, por 4 años me parece. Sí. Sí, bueno, es que la temporada que hizo antes de renovar, esa misma temporada, estuvo bastante bien. Estuvo por encima del 40% en triples, ¿eh? Que eso. Gracias a Westbrook. Sí. No, no, pero fue la temporada de antes, de Westbrook. Creo que fue. ¿No? Ah, no, Sí, sí, fue la de cierto, antes. firmó, sí, Fue cierto, firmó la la de temporada antes. pasada, sí, cierto. Eso es, fue la de antes. Fue la de antes, sí. Cierto. Otra cosa es que bueno, desde su casa la aplaudiese efusivamente porque sabía que después iba a ir a Washington. Bueno, a ver, más de la clasificación del oeste. Entonces ahora Yo estaría. me da de la conferencia oeste, poco se habla de ellos, están muy arriba y van a dar más de un susto Memphis. Yo lo tengo más claro. Pero luego lo ves como partido con el de ayer, que con Houston y la pichan y dices, joder. Pero claro, es que están jugando todo este tiempo sin Dillon Brooks, Sí. que es una pieza fundamental en ese equipo, sobre todo en defensa. Sí, pero están donde están sin él, o sea, quiero decir. Sí, pero que van a tener ese refuerzo también para playoff. Es un equipo muy bien montado, muy bien trabajado y tal. Un equipo joven que no tiene nada que perder. Si le añades una pieza como Dillon Brooks, primera ronda yo creo van a pasar bien. Y en segunda ronda van a estar ahí. Claro, le puede tocar Utah, Denver. Bueno, primera ronda depende si quedan segundos o terceros, que hay mucha diferencia. No, yo creo que van a quedar segundos porque si se alarga la baja de Draymond Green, que no, yo no sé, no tengo noticias de Draymond Green, los Warriors van a perder más partidos. Y si quedan segundo, les tocaría con el séptimo. Ahora mismo sería el ganador de Minnesota Clipper. Todo dependerá de si vuelve alguien en Clipper o no. Paul, se hablaba de Paul George seguro. ¿Y Norman Powell para cuánto tiene? Pues se había roto un pie, ¿no? O algo así, creo recordar. Sí, yo Una creo fisura era. que. Sí, yo algo así. Yo creo que ese tipo se va casi a olvidar de la temporada, ¿eh? Pues una fisura bien entre playo ya, sí. Y Kawhi Leonard, ya sabemos cómo es con sus lesiones. Entonces, bueno, yo aún así pienso que Clipper va a competir bien, ¿eh? Entonces, bueno, a Minnesota se le eliminará en play-in el primer partido. Y si les toca unos Memphis, pues bueno, creo que va a haber eliminatoria, ¿eh? No, pero por ejemplo Memphis hay que recordar que cuando estuvo jugó, que fueron 10-11 partidos sin Ja Morant, ganaron todos los partidos. Sí, Justamente en el partido que volvió Ja Morant fue el que perdieron. El primero que perdieron de esa racha. es que claro, es un equipo que esta temporada, Desmond Bane, Jaren Sí. Jackson, Steven Adams, tiene un equipo que cuando no tiene el día uno lo tiene otro. Sí. Tyus Jones, el base suplente, también ha tenido muy buenos partidos. Y Ja Morant, que está a un nivel de MVP, obviamente no va a estar en el podio, ¿Cómo pero que cuarto o no? quinto. ¿Cómo que Bueno, a no va a ver. estar? Para mí, Ja Morant ahora mismo es MVP de la NBA. Bueno, yo también te digo que Por es. delante de Embiid. De Embiid a lo mejor hay más dudas, pero por ejemplo, por delante de Jokic, sin lugar a dudas. Se han desinflado un poco los. Iba a meter a DeRozan, pero sí que es cierto que los Bulls han desinflado bastante también estas 2 últimas Sí. semanas. Han Pero muerto la para rivalidad. mí, hoy estaba viendo las estadísticas Raptor y tal, Sí. estadísticas avanzadas, y es que el líder en prácticamente el 80% de las estadísticas es Jokic. Para mí, Jokic debería repetir MVP. Sí, pero bueno, pero es lo de que siempre hablamos. Vale que haga muy buenas estadísticas, pero el equipo ahora mismo va sexto, creo recordar, a ver. Va sexto, ¿no? Va sexto Denver. O sea Sí, bueno, que. está, Pero sí, nada. sexto a un partido de Denver, sí. Sí, pero vamos. También se me da mucho el récord, ¿sabes? Igual que, por ejemplo, para el rookie del año, el rookie, no se mira tanto el récord del equipo.
yo creo que mínimo tiene que estar entre los tres primeros de su conferencia el equipo que tenga el MVP. Bueno, tú quítale las 11 victorias de Memphis que ganaron sin Morán y están ahí, ¿eh? Hombre, también te digo yo que yo, por ejemplo, en BC que le veo como contender a MVP, más que nada porque este año prácticamente no se ha perdido partidos. Se ha perdido menos partidos de lo normal. Bueno, lo sabrá Ángel. Menos partidos de lo normal. Se perdió lo del COVID y un par de ellos que lo han dejado descansar. Claro. Sí, por eso te digo que se ha perdido menos partidos normal, porque lo normal es que no jugaras más de 60 partidos al año. No, y aparte lo dominante que ha sido en los dos lados de la pista. El tío se le ve más fino físicamente también, muy centrado, que es lo que se le pedía mucho a Embiid, que se centrara más en el juego y se dejara de lo demás, tema exterior y tal. Y la verdad que Embiid, si Sixers con Harden pues siguen sumando victorias, yo creo que Embiid puede estar, yo creo que hasta el último día estará ahí con Jokic, ¿eh? A Jokic, si le acompañara un poco más el récord, yo creo que sí que ya estaría por tema estadístico en el primero sobrado. Pero Embiid juega con el factor también de récord, que tampoco es que tenga mucho mejor récord que Filadelfia. Ay, perdón, que Denver. Pero, claro, la dominancia que ha mostrado Embiid, que creo que tuvo una racha de 10-12 partidos, de 30 puntos, 10 rebotes, enorme. Sí, que hubo unos, yo creo que es lo que te dices, hubo dos semanas o tres semanas que iba a punto por minuto. Sí. Que jugaba. Dice V de Vincenzo, Chicago sin Ball, sin Caruso. Claro. Es que no, y si juega interior, prácticamente. Sí, sin Patrick Williams. Es que al final, claro, cuando tienes un roster chiquitito, te faltan tu jugador 6 o 7, joder, pues es que se nota. En una temporada tan larga y tan cargada. Por eso sí, yo siempre de principio de temporada he mantenido lo mismo, que a Chicago se le iba a hacer largo esto, se le iba a hacer bola al final. Y es lo que le está pasando, vamos. Y eso que tuvo suerte al principio, cuando lo del COVID, que cuando se pusieron todos malos, les aplazaron los partidos, cosa que otros equipos tuvieron que jugarlo. Y ahí tuvieron también un poquito de suerte. Fueron los primeros que tuvieron COVID y fueron los que tuvieron suerte en ese aspecto. Bueno, pues por eso yo creo que también le aplazaron los partidos, porque no tenían previsto. El Bulls se presentó de golpe con 7 jugadores. Nos lo aplazamos y tal, pero cuando ya vieron que habían tantos casos y tal, dijeron tirar de contratos de 10 días, fichar jugadores de la Liga de Desarrollo y seguir jugando, porque es que no nos da el calendario para aplazar más partidos. No, es que si no tienes que alargar la temporada. Retrasar los playoffs, retrasar todo, o sea que claro. Otra temporada así yo creo que la NBA no se lo puede permitir, sobre todo económicamente hablando, porque ya te juntas a lo mejor con el inicio de, bueno, con el inicio del béisbol, que es en verano el béisbol, y el inicio del fútbol americano, o sea que no olvidemos que el baloncesto es el tercer deporte de Estados Unidos. Sí. Y os voy a hacer una pregunta. Dallas, que es quinto, está a un partido y medio de Utah solo. Suponiendo que Utah quede cuarto y tal, ¿pensáis que Dallas, Denver van a intentar elegir rival? Yo creo que como hicieron el año pasado Clipper y Denver, que estaban ahí los dos a ver quién perdía y tal. ¿Pero qué dices? ¿Que en Mavericks o Nuggets elegir a Utah o a Warriors? Sí, que a terceros, Warriors, o Memphis. Sí, o Memphis, sí. Es que había que evitar a Warriors en este caso. Hombre, sí. Por veteranía en playoff, pues te parece que al principio te he dado como más respeto a los Warriors. No, sí. Claro, depende de que cómo estén o si le falta alguno, ¿no? Pero. Hombre, es que le falta Green, que bueno, que ya hemos dicho que no juega. Weissman también, que en principio va a tener que empezar a jugar, no sabemos cuándo. Bueno, y Klay Thompson. Sí, pero bueno, es una rotación más. Pero es que no es una rotación más. Yo creo que en unos playoffs poco va a jugar Wiseman, yo pienso. Sí, van a tirar de small ball. Otto Porter en el 4 les ha salido muy bien, está saliendo muy bien. Y tirarán con Green de 5, Porter de 4 y Clay, Poole y Curry. Yo creo que con eso son los que más minutos van a jugar. Claro, y unos minutejos de Looney de 5 y ya está. Bueno, perdón, Potter y Wiggins, claro. Me dejaba Wiggins. Uy,
Nos comenta VC Vincenzo. Minnesota está solo 3 partidos de Dallas. Tampoco puedes flipar mucho que caes en play-in. Entiendo que no te puedes relajar. Cierto, cierto. Pero bueno, el ritmo yo creo de Minnesota será un poquito más bajo, ¿no? ¿A Me cuánto lleva están ahora? cuatro victorias consecutivas, lleva 7-3. ahora. Bueno, va a 7-3 a los 10 últimos, igual Sí. que Clipper. Bueno, están solo, es solo uno, pero claro, uno Bueno. más recuperar 3 o 4 partidos, pues bueno. Bueno, pero Minnesota tiene, esta semana tiene un calendario muy asequible porque tiene Portland, Oklahoma y Orlando. A Sí, ver, mínimo. voy a Mínimo mirar los va, puede calendarios. ganar los tres perfectamente, sí. Portland, ya que ha perdido los 4 últimos, ya parece que ya ha asumido el tema de Tarkin. Sí, con la lesión de, yo creo De que la Nurkic. lesión de Nurkic ya. Sí, ya lo ha asimilado. Porque es que yo creo que fue de traspasar a McCollum y ganaron 2 o 3 seguidos consecutivos. Sí, Después del sí. traspaso de McCollum. Uno a Lakers, sí. Pero bueno, te metes un anotador, te metes un jugador top, 40 o yo qué sé, algo así. Y hombre, se nota. Mira, Memphis en dificultad está el 26, por ejemplo, y Dallas el 28. Y Que Orlando el Dallas, de 25. hecho, juega hoy contra Utah. Utah el octavo más complicado. ¿Y quién me falta para...? Ah, Denver. Denver. Bueno, voy a Denver. Denver, pues está el 6. El 6. De lo complica a ellos. Sí, porque por ejemplo le queda dos contra, uno contra Phoenix, dos contra Golden State, otro contra Memphis, Sí. Filadelfia, Boston, Cleveland. Los dos contra Golden State son esta semana, por cierto. Bueno, y también, por ejemplo, también toca contra Phoenix, que Phoenix no sabe, Booker, cuando, ¿sabéis cuándo vuelve Booker? Ya volverá, ¿no? Porque si está en protocolo COVID, ¿no? O algo Protocolo, así. sí, yo creo que como mucho un partido más se perderá. ¿Y por qué no tienen prisa? Que les da igual. Claro. No, No, hombre, le ya, vi... a ver, ya primeros, ya tiene la temporada hecha. Por eso que... Pero primero de toda la NBA, ¿eh? No solo del oeste. Sí, No, sí, no, sí. claro. Es que el primero del oeste, que es Miami, claro, 22 derrotas. Claro, Sí, está. es 9 más que Phoenix. Sí, no, y Warriors tiene 43-21 en récords, o sea que estaría casi, 8. también estaría primero también del este. Tiene mejor récord que Miami. A ver, que eso es importante en unas hipotéticas finales, Sí. que tienes el factor cancha. Bueno, y la clasificación del este. Menos para Brooklyn, porque a Brooklyn le prefiere jugar fuera, por eso está dejando ganar, porque así juega, tiene más partidos a Irving. No, hombre, no, que querían cambiar, que iban a cambiar la ley, ¿no? Ahora ya esta semana. Sí, pero vamos, no sé, porque llevan diciendo que van a cambiar la ley desde hace un mes. Bueno, sí, casi les da igual, porque... Sí, no, yo creo que esta temporada, no sé si no la dan por perdida por cuál les falta, ¿eh? Irving tampoco está jugando demasiado bien. Fíjate, No. ayer, por ejemplo, juegan contra Boston, tampoco es uno de los top del este, y pierden, juegan Irving y juega Durant. Bueno, Boston Bueno, les he dicho pero antes, perdona, Boston Chris. está muy bien. 22-8, mejor récord de 2022. 22-8. Pero es que de esas 8 derrotas, igual 3 o 4 fueron al principio de año. Que creo que llevaba 12 victorias en los últimos 14 partidos o algo así, creo que llevaba Boston ahora. Llevo un Sí. 8-2 hasta ahora. Pues Por eso, que, o sea es que se que ha ve que es. plantado, estaba ahí que se iba a ir fuera del play-in y está quinto a partido y medio de Filadelfia, que son segundos. No, la verdad es que Boston hace en diciembre estaba el 11 o el 12, estaba fuera de play-in. Imagínate. ¿Pensáis que Miami primeros? Que le saca 3 victorias, ¿no? Sí. A tu equipo, a los Sí. Filadelfia. Yo creo que sí. Sí, yo creo que también, sí. Miami, yo lo Todavía les dije. queda un enfrentamiento, creo, quiero recordar. Yo lo dije para mí, los contenders, hasta. Lo dije obviamente antes de que se hiciera el traspaso de Harden. Para mí, los contenders del este eran Miami y Milwaukee. Ahora meto a Filadelfia. Pero claro, Bueno, como no y... se sabía si se iba a ir Ben Simmons o no esta temporada, pues no, Filadelfia no lo metí. Y Miami recupera a Oladipo
No sé si hoy o mañana, ¿no? Pero empezaba y Hoy. jugaba. Esta forma, el Miami-Filadelfia de hace un par de días, un partido igualado hasta el último cuarto, que ya le faltó gasolina a Filadelfia, que iba con un back-to-back. Habían jugado con Cleveland, un partido que muy duro, que les costó mucho, porque es que Cleveland empezó el partido que lo metía todo. Y luego pues tuvieron que hacer viaje a Miami y partido al día siguiente, o sea que. Y sin Harden, que le dieron descanso. Y bueno, sí estuvo igual ahí el partido, pues ya te digo, hasta el último cuarto que ya se le acabó la gasolina en vía y a los titulares, vamos. Y sin Kyle Lowry, que veo que no jugó Kyle Lowry. No, asunto, dijeron en la transmisión, asuntos familiares. Pero es que No sé. estos Miami, no sé cuántos partidos han jugado todos. Muy Con los dedos de pocos. la mano creo que se podrán contar. Porque cuando no te falta Butler, te falta Adebayo. Cuando no te falta Lowry. Y Morris lleva sin jugar 50 partidos. Creo desde que le dio el tarascazo a este Jokic, no ha jugado. Sí. Que quieras que no es otra rotación interior también que pierden ahí. Sí, bueno, es la veteranía que les faltó igual el año de la burbuja, ¿no? Oye, Pues el año de la nada. burbuja también, por ejemplo, llegó lesionado Dragic y Adebayo a la final. Sí, claro, jugó a Adebayo, pero ya lo veías que Sí, iba iba cojo. renqueante. Sí. Claro, cogía a Vogel, le ponía a jugar encima, a una carga física tremenda. Pero para mí Miami, si no es el más completo del este, es de los más completos. Además que tiene rotación que tiene Pero rotación profunda también este Miami. O sea, tiene sobre rotación. todo porque los chavales jóvenes están jugando muy bien este año. Sí. Han sorprendido mucho. Claro. Vincent Struz y Hierro, que está a nivel. Estuvo cerquita de ir al All-Star. Bueno, veremos a ver qué. Bueno, es que Giro da una de cal y una de arena, ¿no? Temporada buena, temporada mala, temporada buena, a ver qué vemos el año que viene. Sí. Si no se nos pierde por el El que camino. ha perdido muchísimo esta temporada, que no está nada contentos con él, es Duncan Robinson. Sí, porque el otro día contra quién, cuando fue el Miami, no me acuerdo contra quién jugó el otro día, que lo estuvimos comentando con Javier Rojo, que estuvo aquí el jueves. Y es que no, el último cuarto que lo estuve viendo yo no jugó. No me acuerdo contra quién jugó el miércoles. Milwaukee. Contra Milwaukee. Sí, no jugó. Duncan Robinson no jugó el último cuarto. Es que claro, es un jugador que solo depende solo de su tiro de tres, porque es un jugador que tampoco te defiende. O sea, solo es tirador puro y duro. Otro que ha firmado el contratazo y. 18 millones eran, ¿no? Por temporada. No me acuerdo exactamente. Yo creo que le dieron, sí, 90, ¿no? Por ahí, por 4 o 5 años. 90 por 5 me parece Sí, yo que creo que fue. sí. Esta noche en ¿Oye? Chicago-Filadelfia. Ah, ¿Jugará que por. Harden? Sí, el que no juega es Millsap, por asuntos Bueno, personales. Millsap nunca juega. Nunca juega, efectivamente. No, yo lo decía como noticia positiva. Y claro, que te voy a decir, y tú que lo agradeces, ¿no? El debut de hoy el debut de Jordan, va. Ya te digo yo que sí, que 100%. Conociendo a River, que solo se Pero agarra bueno, los pero tú que lo viejales. has visto, Cristo, antes de toda la temporada, ¿está para jugar, No. Jordan? ¿Está para jugar en la élite? Está para jugar en Leporo, Ah. no, nada más. Y es una pena, ¿eh? Porque el bajón que ha pegado este jugador, no me lo esperaba. De hecho, la temporada pasada ya Brooklyn tuvo que darle 4 segundas rondas, me parece que fue a Detroit, para que se Sí. lo comiera. Y Detroit le cortó al momento. Sí. Que fue cuando lo fichó los Lakers, ¿no? O justamente cuando Sí, cortó sí, Detroit. sí. Sí. Yo tuve mucho, mucho debate, muchas peleas. Porque la gente no quería a Marc Gasol. Digo, pero queréis a DeAndre Jordan. No tiene nada que ver. Un jugador, vale, Marc Gasol físicamente ya sabemos cómo estaba. Pero es un jugador que tiene una inteligencia brutal del juego y defensivamente. Igual en uno contra uno, ¿no? Pero para
dirigir la defensa, era el mejor que tenían los Lakers. Sí, posiblemente, sobre todo desde arriba de la bombilla, también en ataque distribuía muy bien el balón, ¿no? Que también lo que le hace falta un poco a los Lakers Pensaron en que lo ese haría caso. Westbrook. Ay, bueno, no se puede tener, ya te digo, no se puede tener toda la vida. Westbrook es un. Lo vendieron como el Big Three de los Lakers y ha resultado una pieza fallida, pero. Es que no todas las superestrellas valen para los Lakers, yo entiendo, ¿no? O para un equipo grande. Hay estrellas que se sienten más cómodas en un mercado un poco más pequeño, no teniendo tantos focos encima de ellos. Y en este caso, y además que Westbrook tampoco ha sabido asumir el papel que le tocaba en los Lakers. Que tampoco es una superestrella, ¿no? Ya. No lo sé, Bueno, hombre. es que de hecho el mejor partido de Westbrook este año ha sido cuando no estaba ni LeBron ni Davis. Creo que tampoco estaba Malik Monk. O sea, que jugó él solo. Que recuerdo que fue contra Charlotte. Que Wayne Ellington y DeAndre Jordan fueron titulares ese partido. Ya con eso te digo los que estaban jugando. Y Westbrook se fue a 35 puntos. O sea, Westbrook al final es un jugador que le tienes que dar un equipo para él. Y que haga lo que él quiera. Ya Sí, está. O sea, y darle un la equipo así bola. nunca va a aspirar a nada. Sí, hombre, por ejemplo, con Oklahoma, yo creo que el último año que estuvo que llegaron a playoff, es que no tenía nada Oklahoma, ¿no? Y llegaron a playoff. Estaba Adams. Bueno, estaba más, vale, sí. ¿No fue el año de Paul George el último? Ah, bueno, sí, es verdad, fue el año de Paul George, sí que Y se. Bueno. Carmelo. Paul George y Carmelo me parece que estaban. No, Bueno, Carmelo ya no me acuerdo ya tanto. O ya estaba Carmelo. en Portland, Carmelo, me parece. Estaba O Houston en Lord, Portland. estaba Gallo, Gallinari, estaba Schroeder. No, pues era buen equipo. Yo creo que tenía peor equipo en aquel año. Ah, no, fue Chris Paul el que llevó un equipo de. No, fue el Chris Paul el que hizo con El año Oklahoma. de la Sí, burbuja fue. sí el Chris Paul quedaron sexto, creo, ¿no? Sí. Sí, se ve que me he Dort, equivocado. que Que le sacaron fueron a un ese séptimo año. contra Houston, me parece. Sí. Sí, pero bueno, tenía una rotación muy cortita ese año Sí. y aún así, bueno, pues se hizo una temporada tremenda. Sí, me he equivocado yo. La temporada de Westbrook o la de Chris Paul. Si Es que algo tiene además, Chris Paul es eso. ese año seguí yo mucho a Oklahoma porque, claro, estaba Chris Paul y joder, me gustaba cómo jugaban, ¿sabes? Es que de estos jugadores vamos a ver poquitos. Jugador Muy que lo poquitos. metes en el equipo que sea y el equipo funcione. Bueno, de esos hay pocos, ¿eh? Sí. No, y además siempre se dice que bueno, siempre Chris Paul está ahora mismo sea un top 10 de la liga, pero no sería ni un top 25 de la historia de la NBA. Le Y falta anda que. el anillo, ¿no? Sí. Anda que no estoy notando yo en Filadelfia a Harden, que llevamos tropecientos años sin un base, un tío que dirige el juego, y ahora con Harden, joder, macho. Menuda diferencia el tener ahí un tío que sepa jugar un poco. Bueno, un poco. Pero vamos, que eso. Un buen rato, ¿no? Pero Ángel, te recuerdo antes del traspaso que tú decías que Harden ya estaba cuesta abajo. Sí, yo sigo pensando que ya no es el mismo Harden que hace un par de años, por ejemplo, ¿no? Ya está hacia abajo un poco. Pero el tío sabe jugar al baloncesto de No, base, no, quiero decir. sí. Sí, yo siempre lo digo, tú puedes cumplir años, pues tú tienes 45, 50 años y la inteligencia de jugar al baloncesto no se pierde, lo que se pierde es el físico. Porque yo lo que le veo, sobre todo pues cuando hace una entrada o hace un tiro de fuera, porque pues falla más que antes, ya está. Pero a nivel de dirección, yo todavía le queda atrás al tío. Y vamos, Masi lo ha agradecido tremendamente, que ya le ha quitado el problema este de tener que estar él con el balón, porque Masi no es un base. Es ejecutor. Efectivamente, es un escolta ejecutor. Y madre mía, cómo lo ha agradecido también Masi eso, el tener un base que le quite, que le descargue del trabajo a él. De un El trabajo Big que no está Three. acostumbrado a hacer, vamos. Se hablaba de Big Three con Tobias, pero es Big Three con Ty Maxi. Sí. Que el pobre Tobías. Bueno, a ver, Tobias es un jugador que necesita balón y obviamente la Sí. primera opción
Bueno, se lo van repartiendo entre Joel y Harden. Y la tercera opción está claro que es Maxi, ¿no? A ver si Filadelfia, si Mori hace magia de la suya y a ver qué saca por Tobias en verano. Ah, yo estoy convencido que le va a mover, ¿eh? Hombre, por su contrato puede sacar dos buenos jugadores para completar el quinteto. O uno, yo creo que le da igual, sacar uno que se complemente mejor, o sea, no sé. Sí, pero un jugador de 35 millones que no toque balón, ¿dónde lo sacas? Pues algún rebotado de estos que haya por ahí. Pues como ha venido Harden y se ha ido Simon, pues en ese, alguno así en este plan. Bueno, igual Kyrie Irving rechaza su player option, no sé, igual le va para Filadelfia. No caeré esa breva, no tendrás tanta suerte en Brooklyn. No tendrá tanta suerte Brooklyn, efectivamente. O se va a Exacto. agarrar ahí a su player option, ¿no? Qué lástima que Irving, ¿eh? Me sabe fatal la debacle que ha tenido este jugador, ¿eh? Me sabe fatal. Sí, también lo debe pensar Kevin Durant, ¿no? Cuando lo dijo, oye, venga, vamos a jugar los dos juntos en Brooklyn. Llama a mi amigo Harden, que también. Claro, eso fue en Río, me parece que es cuando tuvieron la conversación fue en Río, que fue en 2016. Sí, del Río, oye, también uno en un All-Star, también creo que se bromearon un All-Star también que quieran jugar juntos, tal igual. Pues mira cómo acaba la cosa. Sí. De todas formas, es que son de unos jugadores que es que, de verdad, porque cuando llegó la burbuja. Podían haber jugado ese año los playoffs en la burbuja. Y se borraron, ¿no? Hecho también. Y dices, joder, que son Sí. jugadores que están ganando un pastofen. Habían estado lesionados, pero colgado, como se retrasó la NBA, ¿cuánto? 3 o 4 meses. O más, no Sí, lo sé, los playoffs. se paró en marzo. Y se reanudó, creo que fue a finales de julio, puede ser. Sí, puede ser, sí. No, yo creo que fue en agosto ya los O en partidos, agosto. partidos. Yo sé que fue en verano, porque yo sí que me acuerdo en veranito que a las 6 de la tarde había partidos de Sí. baloncesto. Estaba muy bien. El mejor Sí. verano. Sí. Pues prácticamente se paró la liga 5 meses. Ya estaban recuperados y podían haber. Joder, ya que estás Claro. ganando casi 40 millones, coño. Sí, pero bueno, ya se sabe que ellos son los que mandan en la franquicia y ¿quién eres tú para decirle a Durán o a este A Irving, Irving. ponte a Claro, jugar ahora 8 partidos por si suena la flauta. es que mira cómo ha gestionado el tema de Irving también con el tema de la vacuna. Eso, si en vez de Irving se llamara otro, tuviera otro nombre, se lo hubieran quitado de encima. Sí. Bueno, y se los han Sí. quitado porque no han podido, ¿eh? Ya. Seguramente. Sí. Claro. No, y porque Durant yo creo que tampoco ha tomado la decisión de quitárselo encima. Hasta que Harden yo creo que tiene un poco más de carácter, por así decirlo, y ha dicho, mira, pues ahí os quedáis y yo me voy. Bueno, Sí, yo por lo que he leído, no sé, Ángel lo sabrá más que yo creo que desde el principio ya Harden no estaba de acuerdo con el tema de Irving, ¿no? no, De eso que parece que no. Eso se decía así. es que al final te desestabiliza todo el equipo. Hoy juegas, mañana no, el próximo sí que jugamos fuera. Los próximos 6 que nos vamos de gira vas a jugar, pero luego tenemos 5 en casa seguidos que no juegas durante 10 días Claro. y ahí, o 12, ¿no? Es que Que para mí muy yo mal creo que gestionado. la decisión que tomaron de no dejarle jugar a mí me pareció muy acertada. Y luego ya como veían que les costaba sacar los partidos, ya se bajan los pantalones. Ya, hostias. A ver qué os parece lo que nos pregunta o lo que dice Web de Vicenzo. Sin lesiones, Brooklyn el año pasado hubiera sido campeones. No creo que nadie tenga dudas. ¿Qué pensáis? Yo, es Teóricamente, cierto, sí. porque contra Bucks llegaron a un séptimo, porque Kevin fueron a una prórroga de un séptimo, porque Kevin Durant con la uña del pie pisa la línea. Recordemos que Kyrie Irving se tuerce el tobillo en el primer partido Sí, no y Harden jugó. jugó los dos últimos partidos cojo. Sí. No, yo cojo y 45 minutos juego cada partido, ¿eh? Sí, claro, es que no tenía nadie más. Sí. Además, yo Harris creo que estuvo desaparecido también en playoff. Sí. Desaparecido de en cuanto a juego, ¿eh? No cuanto. O sea que. No, no, porque Harris es el típico jugador este que los partidos de presión desaparece, se borra. Y sí, si hubieran estado los tres a tope, yo creo que el año pasado habían ganado de calle.
Y este año, si hubieran estado los tres a tope, pues a lo mejor también. Aunque los veía peor que otros años, que les veía que habían bajado, ¿no? Y tal, un poco. Pero también, en teoría, que son tres tíos muy buenos, joder. ¿Quién tiene tres como esos? Nadie. Pero la química no era la mejor. Al principio ya te Ya. digo que siempre se decía, no, Harden será el que subiera la pelota, jugará con la segunda unidad, Kevin Durant y Irving serán los que lleven un poco más el peso ofensivo, pero no resulta ni una cosa ni la otra. Es que tú fíjate que en año y pico han jugado 9 partidos los tres, ¿eh? Sí, es lamentable. Y en año y pico Harden ha pasado por tres equipos también. También, también. Que no se te No sé. enfade, ¿eh? Que no se te enfade, Ángel. Está feliz. Sí. Sí, también decía eso al principio de cuando llegó a Brooklyn, ¿no? Que estaba muy feliz, que eran los mejores clubes nocturnos que había visto. Que lo de Houston a su lado palidecían, o sea, pero. Yo creo que lo peor que le ha podido pasar a Brooklyn es el cambio de entrenador, porque Atkinson hizo un trabajo fenomenal antes de la llegada de Irving y Steve Nash para mí no ha estado a la altura, ¿eh? No, Stinas parece que lo puso Kevin Durant por su amistad y igual que a lo mejor el año pasado, como estaba D'Antoni detrás de segundo, a lo mejor tenía un poco más de, no sé si más, no, más jerarquía dentro de los jugadores, pero ya este año ya sin D'Antoni, sin la experiencia de D'Antoni detrás, pues parece que se le ha ido un poco todo de las manos. Sí. Sobre todo el tema Irving, vamos, es que lo que vosotros estáis diciendo es que el tema Irving es no lo han sabido llevar. Por un tema sobre todo también. Bueno, Vicente, V de Vicenzo, que duerma más bien, majete. Pues eso, que sobre todo el tema de Irving, que como es íntimo amigo de Durán, si vamos, es lo que estamos hablando, si se llega ya a llamar John Smith, estaba en la calle o traspasado a la semana siguiente. Pero como es amigo de Durán hace y deshace, entre comillas, dentro de Brooklyn, pues no te queda otra que tragar. Bueno, al final es lo normal, entre comillas, ¿no? Que el mejor jugador de cada equipo, y sobre todo si es una superestrella, como en este caso es Kevin Durant, pues que tenga voz. No, no, no que tenga de decisión, pero que tenga voz, ¿no? Lo sabes bien por LeBron, ¿no? Claro. Que obviamente a LeBron le van a consultar todo, pero luego ves, no, no. Buddy Hield, no, no, no le des la firma, a DeRozan déjalo en su casa y firmamos a este. Pues mira cómo Sí, va. es que por lo que te cobra por Buddy Hield y DeRozan es casi lo mismo que cobra este Westbrook, ¿no? Sí, Pero los dos sí. se deben cobrar 46, 47 millones. No, no creo ni que llegue, porque Buddy Hield te cobra 22, pero claro, contrato descendiente encima. La Ah, temporada que viene descendiente. cobra 20 y la otra 18. Y DeRozan creo que iba a firmar por unos 20 millones Sí, 20 anuales, o sí. 20 a 25 por 3 años. Pero bueno, solo le querían dar dos. O sea, yo creo que la franquicia tiene claro que a partir del verano que viene se empieza de cero. Sí, ellos saben que cuando se vaya a terminar el contrato de LeBron es borrón y cuenta nueva. Pues nada. Bueno, y también se deshicieron de Caruso por 3-4 millones anuales, ¿no? Creo que era la diferencia entre el contrato que le daba. Sí, le daban 5, me parece, y ha firmado por 8, 8 y medio, me parece. No, ha Sí, firmado por 8. 8-9, sí. Sea, por 4 millones. Que tú sabes que los Lakers no tienen problema de dinero. Si problema de dinero en los Lakers en un mercado grande no hay. Pero todo lo que sea poder evitar lo máximo posible el impuesto de Sí. lujo, los Bass, la familia Bass siempre ha sido así, ¿eh? Pues teniendo a LeBron en la plantilla, pues así no va. Si le rodeas como este año de veteranos de mínimo, Carmelo, tal y cual, pues no. Pues es lo que tienes, es que no hay piernas. Más. Exacto. Bueno, pues nada. Repasamos las cuatro noticias que no hemos comentado ya. Venga, a ver, venga, Bradley Beal podría rechazar su play option, aunque anticipa su extensión con los Wizards, que podría ser de 246 millones por 5 años. Cuando ha sido preguntado por este tema, ha dicho, se podría hacer.
O sea, ¿os parece buen contrato para Washington 246x5? Hombre, para Bradley Beal, encantado de la vida. Bradley Beal no empieza la temporada que viene en Washington. Ahí lo dejo. Oye, te voy a cortar esto, voy a hacer un clip, ¿eh? No, no, ningún problema. Pues yo digo que se queda en Washington. Así firmando, firmando ese contrato. Sí, sí. Yo creo que... ¿Dónde lo ves? ¿Dónde lo ves, Chris, a Bradley? Se habla mucho de Boston, la verdad. Pero, claro, para encajar en Boston, yo creo que Jaylen Brown va a salir. Sí, eso es. Porque si juntas a estos tres, no hay balón para los tres. Hombre, puede salir por un sit-down trade, ¿no? Puede renovar con Washington y entrar en la operación Bradley Brown, Brown más algún, más alguna cosita más. Sí, claro. Sí, sí. Pero ya te digo, no en Washington seguro que no lo ve la temporada que viene. Y aparte que ya llegaba a estar descontento y todo con la franquicia. Pero bueno, si ahora la han traído a Porzingis ahí, la han... Como motivo, la han quitado a Dinwiddie, la han quitado a Harrell, que son los que le montaban los pollos en el vestuario. Bertrand también ha salido. Claro. Bueno, pero Bertrand estaba ahí en una esquinita calladito, ¿no? Bertrand no molestaba, ¿no? No molestaba. Solo cobraba. Llegaba a finales. Esa es mi apuesta. Llegaba a fin de mes, ponía la manita y no hablaba más, ¿no? Y ya está. Bueno, ¿tú, Ángel, vas a hablar, a decir algo más? ¿Porque te parece que va a seguir en Washington? ¿O? No, porque yo creo que es el, pues como Lillard, que son los típicos que llevan toda la vida ahí, están a gusto, les sueltan un pastofen, no van a ganar nada más en ningún sitio y de momento casi que les da igual el anillo. Que para si al final de su carrera aquí en un anillo, pues ya jugarán por un mínimo. En los Lakers. Lakers o en alguno de estos y ya está. Ya tiene 28 años y firma por 5 años, termina el contrato a los 33. Hasta claro, será... 27, 38, pues es que le da para firmar otro. Bueno, a ver, sí, venga, a ver. Es el mismo contrato que Embiid, ¿no? Si no me equivoco. Ángel. No sé exactamente, pero sí. Embiid me parece que es más joven, por eso. Uno o dos años más joven, puede ser. No, pero yo creo que sería el mismo contrato que le darían a Jokic, porque Jokic también se está hablando de 200, creo que serán 275 también o algo así. Se habló la semana pasada que también le estaban preparando la oferta para renovarle por el máximo. Y dependía un poco del salary cap que hubiera para el año que viene. Pero vamos, creo que eran también 265 o 270 millones por 5 años. Sí, de todas formas, Bill firma por este pastofen y dentro de una temporada dice, estoy muy descontento y fuerza el traspaso, si es que y ya tiene firmado el pastofen. Claro, pero el problema es que estos contratos son muy difíciles de traspasar, porque estamos hablando ya de en torno a 40-45 millones por temporada. Bueno, en este caso sería más, porque serían casi 50 por temporada. Bueno, pero siempre contamos que los contratos suelen ser progresivos. Sí, sí, sí. Pues sí, eso, vamos, claro, un traspaso por un jugador de 45 millones, o lo cambias por una superestrella, o ya tienes que dar 4 o 5 jugadores. Hombre, por Westbrook. Claro, mira, mira. Al que te da una idea. ¿Claro? A ver si no ve Pelinka, o LeBron, o alguien de los Lakers, así de la gerencia, y ya tiene hecha el traspaso para el año que viene. Ya está. A ver si pica Washington de vuelta con Westbrook, ¿no? Westbrook y Kuzma juntos, para verlo. Bueno, a ver, una noticia triste para ti, esto, Chris. Los Clippers barren a los Lakers 4-0 esta temporada. Sí, desde que está Tyronn Lue, 7-0. 7-0. Desde que llegó Tyronn Lue, que de hecho en este último partido no fue, sino en el anterior que se decidió al final. Le preguntaron a Tyronn Lue al final del partido y él dijo, no me he preparado el partido. Porque los Lakers hacen así y asá, lo único que hacen y no me preparo el partido. Y es que tiene razón. Pero bueno, los Clippers, me hubiera gustado ver a los Clippers esta temporada con todos sanos, la verdad. Para mí sería un contender en el oeste, sin duda. Pero contender, ¿eh?
Sí, y eso que ha tenido mala suerte, ¿eh? Que te coges a Powell y a los dos Y se partidos se te rompe. lesiona y teniendo un anotador ahí que de 20-22 puntos por partido. Es que, claro, tendrías un interior como Zuba que no necesita el balón. Juegas con Kawhi, con Powell, Paul George, y seguramente el base sería Reggie Jackson. Sí. Uno de los mejores quintetos de la liga, sin duda. Sí, sin lugar a dudas. Y con nombre de títulos. Sí. Porque yo, por ejemplo, yo veo a por Josh, que te gustará más o menos, pero al menos que se le ve con ganas de ganar un título. Sí, claro. Y no van a dejar pasar la oportunidad. Bueno, la siguiente noticia es que, bueno, lo que hemos comentado, Joe Harris parece que pasará nuevamente por el quirófano y se perderá lo que resta de temporada. Nada que comentar sobre esto. Bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? Otro del club de los atracadores. Este no tendrá Pues sí. como representante a Rich Paul, ¿no? Este Diría que tendrá. no. Diría que no. Espero de eso que no. Pero bueno, hay que hacer un monumento a este tipo de representantes, ¿no? El de Bertans, el de Joe Harris, Al de el de Gobert. Gobert. Sí, pero bueno, el de Gobert yo siempre lo digo, ahí, como Utah es un mercado pequeño, ahí tienes que sobrepagar sí o sí. Sí, está claro que es lo que ha hecho Milwaukee con Middleton y Jrue Holiday. Claro. Pero mira, primer Sí, pero año los bueno, tres juntos, anillo. te da un anillo, sí, ahí está claro que ese sobrepagarles les ha merecido la pena en este caso. Sí, Lo que claro. pasa es que ya sé, yo creo que ya, antes de entrar en el programa, creo que ya salió una noticia también que se espera que el año que viene se rompa la dupla Gobert-Donovan Mitchell. Yo creo que Donovan Mitchell va a salir. Tira otro melón igual que con Bradley Beal. Donovan Mitchell no pinta la temporada en Utah. Sí, se está rumoreando bastante además. Quiere ir a un mercado grande. Bueno, y que yo creo que está hasta esta narices de Gobert, ¿no? También. Lakers mercado grande. Utah les falta un base. Y hasta aquí puedo leer, ¿no? Sí. Ya que cada Un uno vaya pick juntando de la pieza. 2027, ¿no? Ahí sí que lo daría. Sí, hombre, ahí tiene más sentido darlo porque Donovan Mitchell en principio es un proyecto de futuro, ¿no? Y Sí. sabes que te va a rendir. No como John Wall, que en este caso no sabes cómo te va a salir. Después No. de un año sin jugar. Pero el equipo que se haga con Mitchell, si sale, que yo creo que va a salir en verano, si es un equipo normalmente que está ahí en playoff, un Dallas, un Denver, parecido a de esa altura, yo lo pongo a contender, ¿eh? Yo ya lo pongo a contender porque este tío es. A nivel individual, para mí es de los mejores de la liga, sin duda. Pero por ejemplo, si por ejemplo se va a Denver, por poner un ejemplo, y Denver tiene que dar a Jamal Murray. Al final, es que claro, es complicado porque un jugador que viene de la lesión que viene Murray, que creo que es el cruzado, si no me equivoco. Sí. Claro. ¿Tú crees que Utah aceptaría un jugador como Murray? No lo sé, es que depende como si ahora reaparece a finales de marzo, si se le ve medianamente bien, Sí, claro. ¿por qué Y no ojalá arriesgarse? regrese bien, claro. Jamal Claro. Murray es un jugador que juega, tiene mucha clase jugando. Sí. Si llega más o menos medio bien recuperado, ¿por qué no intentarlo, no? Y además Mike Conley ya tiene sus años y tampoco va a estar tantos, ya no le queda tanto tiempo de jugar a baloncesto, ¿no? Firmó una extensión, puede ser, De Michael. 3 años creo, sí. Sí. 3 años, pero vamos, que ya. ¿Cuántos años tiene Esto. Mike Conley? Si yo me Pero es acuerdo de que Mike Conley es. de toda la vida. Claro, Mike Conley de toda la etapa de Memphis con Marc Gasol. Claro. Ya tiene 34 años. Claro, o sea, acabará con 36. A ver. Y es el único base que tiene Utah. Porque ahora mismo creo que está lesionado y está jugando Donovan Mitchell de base. Sí, mira, firmó hasta 2023. Madre mía, qué contratazo. Yo también quiero ser creo que me llamen su Sí. representante. Madre mía, 21, 22 y 24. Que hay que estudiar para hacerse representante. Madre mía, qué pelotazo también. Este es uno de los pelotazos, Joder, pues yo creo que estaba sobre 20, pero no sabía que era tan crecía tanto. 20, 20, 22, 25, madre mía. bueno, claro, es que era el único base que tiene Sí. Utah. O le dabas el dinero o te quedabas sin base. Sí, pero bueno, No. es que venía de ganar 30, mira, venía de la temporada pasada 34. Claro, porque firmó aquel Sí, supercontrato mira, el con supercontrato Memphis. con Memphis, sí. Madre mía. Pero está sobrepagado también. O sea, Sí. qué una barbaridad. Es un jugador que te juega la mitad de partidos.
y no todos los que juegan te los juega bien. Y toma decisiones muy raras a veces en el juego. Sí. Porque para un tío de 34 años, pues te lo hace uno de 20, pues dices, bueno, es que normal, ¿no? Todavía tiene que aprender a conocer bien el juego y tal, pero es que este hace cada cosa que... Puf. Claro. Bueno, no está jugando mal, ha bajado un poquito de rendimiento respecto a temporadas pasadas, pero es 17 puntos por partido, está con 40% de 3. Con volumen de tiro, está tirando 7 veces por partido de 3. El problema que tiene Utah, que respecto a temporada pasada, no han evolucionado, ¿no? O sea, siguen jugando igual, mismo tipo de juego, y el día que le entran los triples bien, y ya sabes que el día que no le van a entrar, es que ya no van a ganar, porque su juego se basa en el tiro de tres. No, son cuatro pequeños y Gobert. Claro. O en el caso de Whiteside. Porque no, muchos minutos juega con un 5 puro. Es de los pocos equipos que juegan con un 5 puro casi Sí. todo el partido. Sí. Bueno, a ver, vamos a seguir con las noticias. El X y Westbrook tendrían interés mutuo en separar sus caminos, ya lo hemos hablado. Lo de Westbrook, que sigo tratando de saber cuál es mi papel en la, también lo hemos hablado. Ah, bueno, esto, vamos a ver. La NBA investigará a Robert Sarver, propietario de Suns, en su proceso de investigación por tema de misoginia y racismo en su entorno laboral. ¿Afectará esto al rendimiento de los Suns? Sí, no. No, yo creo que Tal no. vez. Yo creo que no. Yo creo que Monty Williams es un gran entrenador que ya lo ha demostrado y yo creo que tiene muy blindado al vestuario respecto a todo lo que puede pasar en el exterior. Yo creo que están ahí, ellos están como apartados, por decirlo, ellos han hecho su burbuja y el objetivo es claro, repetir finales. Pues sí, a ver qué tal se les da, porque vamos, al menos de momento van en camino de repetir. Sí. A ver, siguiente noticia. A ver, así, Reggie Jackson, tenemos el mejor entrenado de la liga. ¿Qué os parece el nivel de Tyronn Lue? ¿Está a nivel de los mejores de la liga? ¿No prepara los partidos contra los Lakers? ¿Os parece bien? ¿Os parece mal? Yo Me creo que gusta. sí. Yo creo que sí. No, a lo mejor decir mejor es complicado, ¿no? Pero un top 3, un top 5 de la liga, seguro. A ver, tú ahora mismo coges y a Phoenix le quitas a Chris Paul y a Devin Booker toda la temporada, ¿qué récord tendrían? Pues a lo Coges mejor a un Warriors y le 50%. quitas a Curry y a Draymond Green, ¿sabes? O sea, un entrenador que si sin sus dos mejores jugadores, que Paul George sí que ha jugado, pero ha jugado pocos partidos, pero sin sus dos mejores jugadores toda la temporada, ¿esté dónde está? Yo creo que juegan bien. Yo creo que los Clippers juegan bien. Y van a estar ahí. Van a estar dando guerra en playoff. Obviamente no les da el equipo para pasar, llegar a unas finales de conferencia, por ejemplo. Pero van a dar guerra a todos los partidos. O sea, ¿qué entrenador en la NBA se juega casi toda la temporada sin sus dos mejores jugadores? Y está ahí el séptimo octavo de la conferencia. Por encima No, del y ya no. 50%. Ya no solo eso, sino que, joder, que tú lo ves en playoff, ya no te voy a decir liga regular, pero lo ves en playoff y el tío hace muchos ajustes, cambia de un partido a otro, pura cosa. Pues es que no tiene nada Sí, que sí. ver. Yo es que le comparo con mi querido Doc, que llega al partido y en cuanto hay cualquier pequeño inconveniente no sabe resolverlo. Le da Y la este tos. hombre, hostias. Sí, pero Entonces... yo creo que sobre todo lo demostró el año pasado contra Dallas, la eliminatoria contra Dallas, que es lo que está diciendo Ángel, tuvo mucha cintura para contestar el dominio de Doncic, ¿no? En los partidos. Sí. Y Y luego aparte que con... está desarrollando jóvenes también a la vez que le faltan sus estrellas y lo está haciendo bien. ¿Quién lo diría, cuando gane el anillo con LeBron? Bueno, ¿Qué es más que estará? de hecho esos Cleveland cambiaron mucho de un año al otro por claro, la temporada, las primeras finales, si no me equivoco, fueron con David Blatt. Sí. Creo que estaba David Blatt. Y Tyronn Lue cambió la manera de jugar de manera absoluta. Y de hecho ya los 2 años siguientes contra los Warriors de Kevin Durant,
demasiado. Hicieron, pues ya llegando a la final, ¿no? Creo que fueron 4-1 y 4-0. Pero claro, contra ese equipo. No, contra ese equipo era muy difícil ganar. O sea, es que estamos hablando de 4 o 5 años de los Wolves, que fue posiblemente los mejores equipos de la historia. Así que, bueno, tampoco hay muchas más noticias, ¿eh? A ver, venga, voy a decir la de Jerry Allen, que sufre una fractura en el dedo de la victoria de los Cavs ante Toronto. ¿Caerán definitivamente los Cavs? Ya estaban cayendo, ¿no? Ya se le está pasando con Chicago, que se le está haciendo largo el tema ya. No, largo y con muchas lesiones, ¿no? Han tenido muy mala suerte durante Sí. toda la temporada. Porque no olvidemos Bueno. que se les ha lesionado Sexton de larga duración, Ricky Rubio de larga Ricky. duración. Ahora si te se lesiona Allen, si te se cree que, a ver qué era, una fractura en el dedo, mínimo 6 o 8 semanas tendrá. También es de cierta larga duración, o sea que es que Y es ya lo no es mismo. Lever y está más tiempo en la enfermería que Se te jugando lesiona también. también. Bueno, pero es que Levert, yo creo que ya debería saber que Levert es de cristal. Garland también ha estado 2 semanas sin jugar también. Garland, fichan a Rondo y a la semana se lesiona Se también. lesiona. Muy mala suerte, Cleveland. Muy mala suerte y eso que estaba siendo uno de sus equipos más atractivos de ver, ¿no? Sí. Sobre todo Bueno, ahora. porque jugaba de manera diferente al resto. Yo siempre lo digo. Sí, Me claro, jugaba gustaba. con tres altos. Sí. Y ahora ya es raro ver al equipo que juega con dos altos. Sí. Además que eso le puso muchas dificultades a Filadelfia el otro día. Pues yo que vi la primera parte, Sí. cuando estaba defendieron mucho tiempo en zona. Con Mobley arriba y después con Malkanen. Y Sí. cuando Embiid recibió el balón en la bombilla, 2 contra 1 inmediatamente. Y no es lo mismo hacer un 2 contra 1, porque claro, Embiid con la corpulencia que tiene, el peso que tiene, no es lo mismo hacer un 2 contra 1 con uno grande, uno bajito, que con dos tíos de 2'10 a tu lado. O sea que Claro. eso lo sufrió mucho Embiid, sobre todo la primera parte. Pero la defensa esta que hace mucho Cleveland de 3-2, con Mobley ahí Sí, sí, en sí. el medio, se le está atravesando a muchos equipos, ¿eh? Sí. Bueno, de hecho es la zona que implantó Miami en la burbuja para eliminar a Sí. Mobley. Manera. La zona. Y obligas a Giannis, bueno, Giannis o quien sea, Claro, porque a tirar de intenta fuera. buscar tener carriles para ir al aro y claro, Miami ponía a Crowder ahí en medio, Claro. con Butler a un lado, en el otro no me acuerdo, Adebayo. y no había huevos para pasar ante esto. La lesión de Allen ya. Creo que esta noche se ha cascado un 20-17, si no me equivoco, contra Toronto. ¿No ha jugado contra Toronto? Sí. Sí. Y ha hecho un partidazo. Vamos a ver qué ha hecho contra Toronto. A ver, a ver, a ver. 20 puntos, 17 rebotes, Ah, ya lo 4 estás viendo tú, vale. asistencias y 3 tapones. No, y Más además defensiva, completo. también el impacto defensivo que tiene Mobley, Sí. o sea, también se tiene mucho muy buen desplazamiento lateral. Es muy Sí, rápido. sí. Es que para el tamaño que tiene, muy rápido ahora mismo. Sí. No, ya vaya a ver la zona para que plantea Cleveland es ideal. Es que es rápido, movible, largo de brazos también. O sea, es que lo tiene todo para triunfar Sí. el chaval. Porque mucho se hablaba de a principio de temporada, de rookie de la temporada entre Jalen Green y este Kai Cunningham. Cunningham. Y yo creo que el que nadie hablaba de él era de Mobley, en este caso. Se infravalora mucho a Sí. los rookies interiores. Este caso yo creo que es el que mejor rendimiento está dando a día de hoy, porque Cunningham, no, a lo mejor Cunningham tiene mejores números, no digamos, pero es el de segundo peor equipo Pero claro, Cunningham de la se lo liga. tira todo. En cuanto Claro, a vamos. juego, Mobley es mucho más completo que Cunningham. Y aparte que es el rookie que mejor defiende. Sí. No lo vamos a Bueno, olvidar. el de Toronto es muy bueno Scottie defensivamente Barnes también. también. Uf. Pero ha pasado 2 meses
Muy mal, muy mal. Ha La estado muy mal. apuesta del novato, ¿no? Sí, el rookie world que se llama, ¿no? Pero Scottie Barnes es muy bueno también, ¿eh? A nivel Sí. defensivo, sobre todo. Sí. Voy a mirar una cosita. ¿Puedes seguir hablando, por favor? Sí. Pues Scottie Barnes ayer 19 puntos, 12 rebotes, ¿eh? 6 asistencias. También partidazo. No, la verdad que a Scottie le ha sentado bien la baja de Anunoby. Desde que no está Anunoby, Scottie Barnes es cuando mejor, los mejores partidos que está jugando. Y sí que es cierto que Toronto ahora está pasando un bache. Yo creo que ya, porque físicamente Nick Nurse tiene los jugadores agotados, porque hasta antes del All-Star creo que tenía a tres titulares en los jugadores que más minutos ha jugado. Y ahora están los jugadores ya que están yendo para abajo. Es que Nors ya saben cómo es Amarrategui, Amarrategui, macho. Y claro, son chavales, el equipo es joven, pero claro, si estás jugando con siete tíos casi todo el año, pues al final revientan. Claro. Sí, pero Toronto yo creo que, bueno, está haciendo más de lo que pensábamos al principio de temporada, ¿eh? Sí. Que yo creo que todos lo poníamos el 12 o el 13 fuera de play-in incluso. Yo como mucho lo metí al décimo, como mucho. Pero claro, el décimo ganando 30 partidos. Y está ya en 34-30. Y mira, nosotros lo poníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, el 13. Espérate que no caiga al 11. Sí, claro, es que Fíjate lo que te el digo, este ¿eh? aparte que está, pierdes dos partidos y te vas para abajo. Que tiene... ¿A cuánto está? A 4 y medio está de Washington. Pero Washington con Porzingis ahora No, va a subir. Washington va a ir para, no, va a ir para abajo, Washington. Ah, el Porzingis va a ser efecto gaseosa. Qué nombre, que no. El efecto Mentos con la Coca-Cola. Yo creo que Toronto del décimo puesto no bajará. Lo que estará curioso es ver cómo termina el Charlotte, Brooklyn y Atlanta. Porque Charlotte empezó la temporada muy bien. Y Atlanta parece que se va recuperando. Yo creo que Atlanta va a quedar séptimo. Bueno, Atlanta ya vamos diciendo que se está recuperando de que hizo un 10-0 y entonces no ha hecho nada. Bueno, ahora Bueno, va pero 6-4. ojalá los Lakers hicieran un 10-0. Estamos hablando que hacer un 10-0 es muy complicado. ¿Cuántos equipos han hecho un 10-0 este Sí, año? sí, sí. No, no, sí. Memphis, Phoenix. A lo mejor al principio de temporada Golden State. Empezó con un Golden tiro. State a principio de temporada y como mucho Chicago al principio también. Ya está. Yo, por ejemplo, a Atlanta que está 10. A Charlotte y a Toronto los va a adelantar seguro. Y los Nets, pues bueno, es un poco incógnita. A ver, si viene Simón, no. Pero como no venga Simón, lo mismo los adelanta también, ¿eh? Ah, yo creo que Sima la semana que viene está jugando, ¿eh? Yo creo que también. ¿Cuándo juega Brooklyn-Filadelfia? ¿Qué El día es? jueves. ¿El jueves? Pues el De jueves lunes a está viernes. jugando. El lunes está jugando. O el sábado. O el sábado. El sábado mismo. El fin Lo que de no quiere semana Ben casi. Simmons es jugar en Filadelfia. Es lo que no quiere. Claro. Claro. El sábado o el domingo o el lunes ya está jugando otra vez. Ya está jugando. Eso es Y no así. están para perder muchos partidos, ¿eh? No, 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 no. Los Como Nets. es que no se puede No, descuidar. no. No se puede descuidar ni un solo partido. Porque están, fíjate, están novenos. Los Hawks, es que están empatados con los Hawks. Hawks y Charlotte. Ya dos partidos de Washington, que es el undécimo que está fuera de play-in. Sí, pero los que están ya fuera de play-in en el oeste, bueno, tanto en el oeste como en el este, no, no creo yo que vayan a entrar ninguno, de los cinco No, últimos de cada conferencia. en el oeste seguro que no. Yo creo que ya están, Porque el único que salvo tenía opciones es Portland. Portland, y yo creo que Portland ya va a empezar a perder partidos. Y en el este, es que si no veo a Washington, es que ya te digo, yo personalmente a Washington no lo veo entrando en play-in, y los Knicks ya están muy lejos. Sí, Knicks, nada. Yo Washington sí que los veo peleando, hasta el final. Luego Washington. Y en el oeste, pues, uf. San Antonio y Sacramento es que están lejitos, Aunque, bueno, sí, es que son. Nueva Orleans va para arriba. Digamos que la referencia debe ser los Lakers.
Sí, yo creo que el play-in en el oeste, lo único que podrá variar, yo creo que es el puesto entre Lakers y Pelicans. Yo creo que lo otro se ve bastante decidido, aunque quedan bastantes partidos, pero los Clippers están ahí en zona de nadie. Y Minnesota no creo que salga del play-in por arriba. Sí, yo el oeste está como bastante claro. El este todavía tiene Sí, mucho no, pero es que enfrentamiento directo entre los equipos también. sí, y aparte del play-in, todo lo que hay arriba, que de Miami a Chicago hay 3 partidos y medio. Y me puedes meter hasta Boston de la manera que están jugando ahora. Sí, pues ya el Caps entiendo que irá para perder el ritmo y Raptor ya está a 8 partidos y medio, ya mucha diferencia. Sí, es que claro, pero Caps, aunque pierda partidos. Toronto, yo creo que va a perder partidos también, y ya son 3 partidos de diferencia. Sí. Y a Charlotte ya se va 5 y medio. Yo creo que Cleveland, si hace las cosas medianamente bien con las bajas y tal, yo creo que la sexta plaza la mantiene, ¿eh? Sí, yo creo también. O sea, Yo muy creo que difícil puede que haber baje. desplome de Cleveland. Bueno, Claro. todo puede ser, todo puede ser. Pero para que haya desplome tiene que haber alguno de abajo que gane más o menos partidos. Es que por Claro. eso lo digo, no veo tanto desplome por este hecho, porque Toronto está empezando a perder partidos, Charlotte, Claro. Brooklyn tampoco acaban de arrancar y Atlanta sí que ha mejorado, pero tampoco es que se ponga, no creo que vaya a hacer otra racha de 6 o 7 victorias, ¿sabes? Por ejemplo, Toronto tiene el décimo calendario más difícil y Cleveland el 21. No, yo Toronto creo que baja para abajo también. En cambio, creo que Atlanta y es posible que Brooklyn suban. Tanto como para el desplome de Cleveland, pues no, no se van a llevar mucho, al final, yo pienso. Uy, uy, que nos ha hecho una raid de NBA Adictos. Muchas gracias. NBA Adictos, muchas gracias Manu por esta raid. Gracias, Viene con 10 Manu. personas. Pues nada, estamos dando un repasillo a la clasificación ya para terminar el programa, que nos quedarían 10-15 minutos con mucho. Y nada, daros a seguirnos aquí al corazoncito que nosotros nos queremos. Mira, nos dice aquí Daniel, que este es nueva persona que nos escribe en el chat, va para ti, Chris. Que si solo te gustan los Lakers, porque veo camisetas de Utah también atrás. Sí, ahí atrás tengo camisetas de todos los equipos, pero de jugadores concretos, obviamente. Lakers, ahí es donde tengo el sofá, los primeros. Pero sí, hombre, eso no quiere decir que no tenga camisetas de otros equipos. Tengo hasta incluso una de Ray Allen con Boston Celtics, con eso digo todo. Bueno. Eso como eso no eres un auténtico amante de los Lakers. Pero. Nada. A ver, es que yo creo que en la NBA hay muchos que somos seguidores muy cerrados de un equipo, pues como le pasa a Chris o a mí con Filadelfia, pero hay jugadores que te gustan independientemente. Es una liga muy de jugadores también. Sí, Yo pero ahora soy muy de Ben Simmons y no estoy en tú, Filadelfia. Ángel, ¿te vas a comprar la camiseta de Brooklyn? No. Así, en negro, negro y blanca. Pues es bonita, pero no. Es bonita. Mira, si Brooklyn gana el anillo, te compro la camiseta de Ben Simmons. No, pero a mí me pasa lo mismo. Yo, por ejemplo, soy de Hawks. De Hawks tengo la de. Solo tengo una camiseta de Hawks, que es la de Al Horford. Y después tengo de Phoenix, dos de Chicago Bulls. La más repetida, que es la de D-Rose, la misma. De Celtics tengo camiseta, de Lakers tengo hasta los pantalones, de Knicks, Milwaukee. Hay camisetas que es que Ángel lo sabe, yo alguna vez en el grupo que tengo de WhatsApp mando fotos de las camisetas y las tengo hasta con la etiqueta puesta. Hostia. No, yo de hecho de ahí tengo una de Filadelfia de Julius Irving, por ejemplo. Tengo una de Charles Barkley, o sea, tengo mucho jugador Ahora histórico también. a Ángel se le está cayendo las lagrimillas ahora mismo. Cuando has dicho Julius Erving. El doctor J, qué bueno. Un Claro, Michael ese. Jordan de la época, macho. Sí. Sí, de hecho, fue él el que impidió que la NBA se fuera al traste. Vino de la ABA todo lo que hizo. Sí.
Lo que te dicen aquí, te dice Daniel, fuertes revelaciones de un fan de Lakers. Yo soy 1000% de Spurs o a muerte. Pues los Spurs este año. No, Daniel, no. Pobre Ángel, regálenle esa camiseta de DR. Ah, de D-Rose. Entiendo que será. Por cierto, Popovich aún está a 2 victorias del récord. De récord. Hace una semana que está a 2 victorias del récord. Ah, le gusta la emoción, el suspense. No sé qué pensará Daniel, pero yo creo que Popovich ya debería Jubilarse, ¿no? dejar, ¿no? No, a lo mejor no jubilarse, pero yo creo que su ciclo en Spurs Pero Bueno, vosotros. está con el Timusa, o sea. Pero yo creo que no es también general manager. También está algún cargo de arriba. Popovich. De la gerencia, algo así. Es que me suena que también es algo de operaciones o algo así. Sí, Pero a no ver sé. si nos lo puede decir Daniel, que si es de Spurs lo sabrá mejor que nosotros. Lo que pasa es que Popovich no puedo entender yo que hagan un movimiento sin consultarle a él. Claro. El otro entrenador, pues ya sabemos que el manager va por un lado Sí, y, como querés hablar de los Knicks, ¿no? Por ejemplo, ¿no? por ejemplo, o Que los la Brooklyn gerencia el va año por un lado, pasado, claro. y Tiff va por otro, ¿no? Le traen al Can Reddish y dice, si yo quería una lámpara y me traes un sofá. Pues eso. Es lo que hay en Nueva York. Qué pena, con la temporada que hicieron el año pasado. Sí. Y Julius, que se han peleado con todo el mundo y queriendo salir. Sí, yo creo que va a ser otro de los culebrones del verano, Sí, eso parece. ¿A A ver, a ver. Laker te lo has planteado? ¿Su regreso? No, no lo quiero. Yo lo siento mucho, pero a Randle no lo quiero, ¿eh? Como segunda figura, como segunda espada. Ni como segundo cuchillo de mantequilla, no lo Pero bueno, quiero. pero te dicen, esto es como es susto o muerte, ¿no? Que te dicen, bueno, por Westbrook, damos Julius Randle. Yo quiero un poco de tranquilidad. Con este año que llevo, yo quiero un poco de tranquilidad. Quiero disfrutar tranquilo de mi equipo. ¿Quieres levantarte a 4 de la mañana y saber que verlo con Al me tranquilidad? al menos que jueguen bien. Al menos que jueguen bien. Porque es que ahora ni juegan, ni ganan, ni nada. Bueno, eso Bueno. se espera siempre, hombre, ver buenos partidos de tu equipo y disfrutar. Y justo que juegan bien eso que no te Claro. levantas. Ah, mira, que Bueno. estaba mirando antes Sí. lo de las apuestas. Como lo miramos la semana pasada o hace dos, pues lo he vuelto a mirar y el año pasado. Uy, el año pasado. Bueno, espérate, que quiero dar la bienvenida a dos nuevos seguidores, Neorticros y Hades NBA. Bienvenidos. Porque, por ejemplo, la semana pasada, que lo estuvimos mirando también, estaba Y la Golden State, anterior. el anterior. Golden State estaba en primer lugar. Ya está en segundo lugar, primero es Phoenix, después Golden State, Brooklyn sigue tercero, Milwaukee, Filadelfia y Miami. Esos son los 6 primeros. Pero yo no sé, no entiendo quién hace las de las apuestas. Sea, Brooklyn, después de estar, como estamos hablando, que está noveno, que es el peor récord del 2022, pues la gente sigue ahí Sí, confiando pero en que él. hasta la semana pasada que haya estado Warrior por encima de Suns, Sí, pues sí. es que de traca mucho. Bueno, yo creo que es que, claro, Warriors está a la expectativa del regreso de Draymond Green. Que obviamente este equipo sin Green no funciona. Y Brooklyn está a la expectativa de a ver cómo vuelve Ben Simmons. Y si esta ley de las vacunas y tal, pues le puede beneficiar para que Irving ya juegue todos los partidos. Sea que es un poco incógnita, ¿no? Todavía el. Sí, porque igual Brooklyn, Ben Simmons encaja bien y acaban muy bien la temporada y empiezan el playoff en lanzados, ¿no? Es una opción. Pero claro, a día de hoy yo creo que nadie apostaría por Brooklyn como contender. Pues puede Neorticros, ser. no te vengas tan arriba. Con Durán solo no van a ningún sitio. Bueno, y alabar la capacidad de recuperación que tiene Kevin Durant, ¿eh?
Volvió de una lesión del Aquiles, el tío jugando como si nada. Ahora el tío vuelve de la lesión y creo que en los dos partidos ha hecho más de 30 puntos. Es que tiene tanto talento el tío que es que no le hace falta ni estar en forma para enchufártela. No, no. Es... Y luego, pues el Sí. físico que tiene, que es muy fino y tal, pues joder, yo creo que enseguida se pone a tono. Sí. Mejor anotador de la NBA. Sí. Sí, es el tío con más talento para mí. Sí. Sí, porque a lo mejor puede estar Curry ahí compitiéndole, pero que Curry tan más triple, ¿no? Porque Sí. Durán es que te puede jugar tanto de espaldas al aro como de cara al aro y tirando de tres, es que fíjate. Yo creo que para mí los más talentosos son Durán y Embiid, porque Embiid es capaz de meterte también canastas de cualquier manera. Simons. Simons Estamos también. hablando de puntos. De tiros libres, ¿no? Sí. Me dice aquí Daniel que Giannis, Antetokounmpo. Yo a Anteto no me parece que tenga talento, lo que tiene es un físico descomunal, tío. Y trabajo, es trabajo Un constante trabajo, este sí. chico. Mucho Sí, trabajo, porque, sí. joder, ves que hace 2 años no metió un tiro libre ni un triple y no sé qué, y joder, poco a poco va mejorando el chaval, en Sí, esas claro. facetas que tenía peor. Y luego, claro, físicamente es un animal. Pero Tío. Kevin Durant desde que llegó ya a la liga ya ha sido anotador puro. Sí. Hombre, es que tú ves a Anteto y es que tiene unos hombros, unas espaldas. Joder, macho, es que eso es un armario empotrado. Mira, pues dice, ¿y Pippen tenía talento o era físico? Porque Pippen lo veo como Giannis, dice Daniel. Muy, muy diferente. Yo creo que para mí son muy distintos, ¿no? El Pippen y Giannis. Sí, sobre todo en juego, es que Pippen era más exterior que Giannis. Giannis es que donde destaca sobre todo es en la pintura. Ya se vio en el título, ¿no? En las finales, en los dos primeros partidos o partido y medio, que intentó jugar al campo abierto, tirando de tres, tirando de fuera, se vio que no, que el Phoenix era superior. Cuando Y ya empezó él a luego, jugar sí. Y luego en lo la zona, emparejaron con Ayton sí. y ahí fue muy superior Giannis. Claro, cuando empezó a jugar a 3-4 metros de la canasta en la zona fue cuando, aparte de la defensa de Holiday contra Chris Paul, que también yo creo que fue fundamental en la final, pero yo creo que en los dos partidos de la final hizo más de 40 puntos, ¿no? En los dos últimos partidos, creo En el recordar. último llegó a los 50 incluso. Por eso, a mí me suena que los dos últimos hizo más de 40, o sea que. Y que venía, recordemos que contra Atlanta, que ya no jugó los dos últimos partidos por una distensión en la rodilla. Sí. Que no se sabía si iba a estar bien para las finales. Sí, se dudaba mucho de que si podía, al menos si se podría al menos perder el primer partido. Se dudaba mucho. Y, joder, y jugó y fíjate cómo jugó. Vamos, Madre mía, vamos. yo me hago una distensión en la rodilla y no vuelvo a andar en la vida, vamos. Yo lo que dice Daniel, a mí me parece mucho más jugador Giannis que Pippen. Pippen, si no hubiera estado con Jordan, pues yo creo que bueno, no hubiera sido más que un buen Bueno, jugador, Pippen pero te hacía todo el trabajo sucio. sí, Pippen era ese jugador. jugador completo, pero Sí. no No, no, como obviamente, para Giannis. llevar el peso de una franquicia, a eso Claro. me refiero, que no. No, y además yo creo que se fue, estuvo en Portland, ¿no? Estuvo en Houston y en Portland fue, ¿no? Sí, primero fue a Portland, si no me equivoco, Sí, y después que a jugó Houston. las finales de conferencia contra los Lakers, que entonces ya fue a Portland básicamente porque a cobrar todo el dinero que no había ganado Eso es. Sí, con el porque contrato yo junto creo que con fue Jordan. en los tres, a lo mejor 4 últimos años, 5, donde ganó 4 o 5 veces más que todo lo que había ganado en 10 temporadas en los Lakers. Uy, en los Lakers, perdón, en Chicago. Sí. Con el contrato ese de leonino que le hicieron los Bulls, ¿no? Bueno, leonino que él firmó por su propia Siete voluntad. años que lo fueran por 14 o 15 millones o Sí, algo sí, así. sí. Si hubiera conocido a un Chris Paul de la época, Claro. otra cosa hubiera firmado. Sí. Que vaya Sí, tacada. pero bueno, pero eran los contratos que se firmaban en aquella época, ¿no? También por una parte tú te aseguras
el futuro económico, por así decirlo, porque si mañana te lesionas de gravedad y no volvías a jugar, tú sabes que al menos tenías 14 millones asegurados por 7 años, ¿no? Aunque no volvieses a jugar. El problema está cuando tú no eres ni siquiera el segundo mejor jugador de la plantilla, ¿no? Porque yo entiendo que había jugadores mejor pagados que Pippen en aquella época, habría que mirarlo. Ni siquiera estás entre los 50 mejores pagados y encima te meten el mejor quinteto de la NBA, mejor quinteto defensivo y ves que no estás siendo recompensado económicamente hablando, ¿no? Sí. De hecho, en The Last Dance sale el dato. Pippen fue el 122 jugador que más cobraba. Claro. Bueno, y aparte todos conocemos lo que hacía Pippen en este tipo de casos, ¿no? Se tenía que operar en verano y en vez de operarse en verano se operaba a principio de temporada como medida de presión para la franquicia. Cuando no quería no jugaba. Es que sí, mucha medida de presión, pero los Bulls seguían ganando, ¿no? A pesar de eso. Y Rodman en Las Vegas. Bueno. Claro. Roman Lo que es, Roman pasa, es. claro, ¿eh? Claro, Sí, Roman. sí. Le dabas un permiso, eso es el permiso este que dieron un fin de semana para irse a Las Vegas y se tiró un mes, perdón, Una semana, que no sabía una nada semana, de él. que no se veía nada de él hasta que llegó Michael Jordan a la habitación del hotel, ¿no? Y se encontró a Dennis Rodman en una orgía, ya se puede decir que ya no es horario infantil, con Carmen Electra y una no sé cuánta gente más. Sí. Además sale Carmen Electra de las Dandy contando esta anécdota, es que Carmen Electra, la Sí. propia Carmen Electra, la que sale contándolo. Sí. Menuda fiesta, qué fiestero. Después, Ángel, tú te quejas de Harden, pero Harden, comparado a lo de Rodman, es un primerizo. Sí, es novato, es un novato. Con lo bueno que Claro, Harden, Harden a su ¿verdad? lado es un bendito. Oye, de Lo vez en único que voy. cuando necesita relajarse el chaval y ya está, joder. Claro. Sé lo que decía, que es que él realmente se ha ido de Brooklyn porque el ocio nocturno de Brooklyn no está a la altura de Filadelfia. Todo el mundo lo sabe. Y por eso se ha ido a. A ver, y Rodman, a ver, no, ahora nos pregunta Rubén. ¿Y Rodman es talento o físico? Para mí los dos, porque aguantar una fiesta hasta morir y hacer 1 kilo de rebotes y aguantar a Jordan. Eso es talento. Eso es talento. Hombre, hay que recordar que Jordan y Rodman se odiaban cuando uno jugaba en Pistons y otro en Chicago. Se odiaban a Sí, muerte los dos. sí, sí. Lo que pasa Claro, es, claro. Rodman es ese jugador que si lo tienes enfrente lo vas a odiar, Claro, pero si lo claro. tienes a tu lado lo vas a amar. Claro, es lo que iba a comentar yo ahora, que si lo tienes enfrente lo odias, pero cuando está en tu equipo, dices, joder, menos mal que está este tío en mi equipo, porque además era muy fullero, muy tal, que te quitaba mucho encima, y es que te daba ese aspecto de músculo en la pintura que no tenía los Bulls. Pero de todas formas, es que siempre pensamos en talento solo a la hora de meter puntos, ¿no? Sí, Pero claro. él tenía talento en otras facetas. En rebote y en defensa. Es que Sabía de hecho, colocarse además justo donde iba a caer el sí. balón. Las tres finales que jugó Rodman con los Bulls es que fue un año contra Sean Kemp, que era una bestia brutal, y los otros 2 años contra Karl Carmalón. Malone. Y Rodman era 2 metros pelados. Sí, eso todo lo que dice Ángel, otro tipo de talento. Claro, no todo. Además es que el baloncesto es un deporte que tiene muchas facetas, ¿no? De juego. No Sí. todo es meter puntos, ¿no? Si no Ben Simmons Ah. no comería. Claro. Bueno, y eso que últimamente se ha encasillado mucho el baloncesto con tanto triple, ¿no? Ya como que aburre. Pero sí, a mí a Ya tanto aburre. triple, a mí que me gustan los pivots que se pegan y esas cosas, Sí. pues yo qué sé. Hombre, también es que ya lo que siempre hablamos, las posiciones, tal como se conocían hace, no hace tanto, ¿eh? Hace 15 años se han difuminado. O sea, Sí. el 1 ya, no, ya no, el 1 no es 1, el 2 no es 2 y el 5 es un 4, ¿no? Normalmente ya. Sí, ahora ya como hacen en el All-Star, ¿no? Que hacen ya prácticamente dos posiciones. Sí. Hacen lo que Y a es partir de aquí te armas base un y quinteto y ya está. sí. ¿Cuántos equipos hay que juegan sin un base?
Los Lakers. Bueno, en la Filadelfia, que En lleva Filadelfia, por ejemplo. sí, hasta que ha quedaron llegado muy mal. Harden, vamos, lleva 300 años sin un base, de Claro. verdad. Y Harden juega de base, pero que no es base. Claro. Es como Dallas, Doncic no es base tampoco. O Sí, equipos pero que bueno, juegan. son tienen visión de juego y saben mover el equipo, no sé. No son Chris Paul, pero tienen un nivel, bueno, sobre todo Harden, ¿no? Doncic es más de estaría amasando la bola y al final cuando sale el 2 contra 1, pues doblarlo al que está libre. Pero bueno, tienen visión de juego. Sí. No, pero por ejemplo también lo que estábamos hablando de jugar con tres pivot, que está Cleveland. O sea que McCann, que es un 4, está jugando de 3, Mobley, que es un 4, está jugando de 4, pero y Jared Allen, que es un 5, juega de 5. Pero estás jugando con 4 interiores. No, yo de hecho, yo soy de los que echa de menos el hecho de jugar con dos grandes. Me gustaría volver al baloncesto con dos grandes. Y bases de verdad. Sí. Tipo Chris Paul, ¿eh? Sí. Es que bases, o sea, lo que son bases puros a día de hoy, ¿cuántos hay? ¿Cinco? Sí, Muy no creo que haya poquitos. muchos más, vamos. Es que no hay. Brogdon para mí podría ser una opción. Haliburton. Es que y encima juegan juntos. Sí, Mike Conley también. Mike Conley. O sea, que Pero no hay mucho. no hay mucho más. Bueno, no sé si tenéis alguna cosita más. O el No. chat tiene alguna pregunta más, alguna cosa más que contarnos. ¿Vas a hacer una raid? Sí, vale, una red. Si no tiene nada más, voy a. ¿Alguna predilección No, o la que te no? ¿O os da parezca. igual? Bueno, pues se la voy a hacer a los chicos. A ver Si el si. jueves hablaremos de Cleveland, ¿no? Los jueves de Cleveland hablamos, eso es. A ver si no se les ha lesionado a nadie más para entonces. Podríamos Pues aplazar ya el programa después de lo de Allen. sí. Me podríamos co coger o hacer un trade para sustituir a Jared Allen por alguien más. Por un No, jugador que esté. deja Mobley. Que Mobley solo ya se apaña, chico. Bueno, pues a lo mejor te puedes poner un traspaso por Westbrook. Ahora ya te lo pierdes. Eso ya no. Ya no creo en los milagros. Ya te dejamos tranquilo, ¿no? No creo en los milagros, yo. Bueno, ¿lo tienes ya preparado? Sí, ya lo tengo. Venga, pues despedirnos. Pues nada, Pues hasta el venga. jueves, chicos. Venga, Venga, chicos. hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.